Puedes tomar un poquito de tabaco, le rezas a Dios, le agradeces por la vida del árbol. Por tu vida. Hola. Oh,
Al origen, es el sol. Venimos de allá. Nos acostumbramos allá. Todos nacemos, todos morimos. Nuestro pasado y nuestro futuro. Puedes tomar un poquito de tabaco. Le rezas a Dios. Le agradeces por la vida del árbol. Por tu vida. Y así cierras el círculo. Entonces es oriente, poniente, sur, norte. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dad gracias al Señor porque es bueno a todos, porque es eterna su misericordia a todos. Dad gracias al Dios de los dioses porque es eterna su misericordia. Dad gracias al Señor de los señores todos. Dio muerte a reyes poderosos porque es eterna su misericordia. En nuestra humillación se acordó de nosotros, porque es eterna su misericordia. Y nos libró de nuestros opresores, porque es eterna su misericordia. Él da alimento a todo viviente, porque es eterna su misericordia. Dad gracias al Dios del cielo, porque es eterna su misericordia. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Ahora vamos a elevar a Dios la oración que Jesucristo nos enseñó para pedir misericordia sobre nosotros, pedir que no suceda nada malo durante esta jornada. La invitación pues para los jóvenes y también para cada uno de nosotros los adultos pues es procurar llevar la fiesta en paz, evitar pleitos. Allá en el pueblo pues ya se quieren partir la madre, pues ya, pero aquí por favor no, porque pues una ambulancia subir, suena chusco, pero subir una ambulancia hasta acá pues va a estar un poco complicado. Entonces les pido también a los jóvenes que eviten el exceso en drogas y en alcohol, por favor, para que todo salga bien. Ustedes vienen a hacer algo del templo y del pueblo, o sea, de Dios y del pueblo, ¿sí? No vienen a hacer algo mundano, no vienen a hacer algo que no es natural. Para nosotros es algo natural venir a esta costumbre. Entonces les pido, por favor, que lo hagan con mucha devoción. Los padrinos, ayuden a sus ahijados con la vela, por favor. Que procuren que no se apague la vela porque es mal agüero eso. No, ahorita nada más para que rocien el agua bendita ellos. Dáselo a tu padrino. Padrinos, no lo paguen. Saquen el agua bendita. El agua bendita, Eker. Destápenla. Mientras estamos rezando el Padre Nuestro, ustedes rocíen el árbol con agua bendita, por favor. Fieles a la recomendación del Salvador, digamos todos: Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos y guárdanos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dulce Madre, no te alejes, tuviste nosotros no apartes, ven con nosotros a todas partes y solos nunca nos dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Muchachos, destapen la botella, sirvan un vaso de tequila, por favor. Ustedes, muchachos. Igual como si le estuvieran sirviendo a un cristiano. Ahorita el palo encebado lo vamos a tratar ya como una persona, por eso dicen que hay que darle de tomar, hay que darle de comer. ¿Sí? Por eso estoy diciendo, ahorita ya le vas a preparar una bebida. Y si hay algún cigarro por ahí que nos presten, por favor, que nos enciendan unos cigarros.
¿Qué? Ofréceselo ya al palo. Ponlo ahí si quieres en donde estaban. También. Así es así. Ahí juntan los dos. Y ahorita ya digan que toquen ya el corpus para que los empiecen a bailar. Ahorita primero sírvanle ya. Nosotros los seres humanos también. Por eso es muy importante que ustedes vayan escuchando las diferentes formas de hacer la ceremonia. Porque al rato ustedes van a llegar a ser señores adultos también y deben de explicarle todo esto a sus familias, a las nuevas generaciones. Cuando se haya alguna duda, pues pregunten a las personas mayores el más contenido de esta festividad que empieza en este momento. En el, dice, Cuipacura, Cuipu, es el panal. El palo y el panal. Eso es. Hasta la primera raya. Ese es el significado. Por eso le hacemos la fiesta. El día que llamado. Una fecha no específicamente existe. A veces son a fines de mayo, a veces a principios de junio. ¿Qué si le pusieron de botella? Entonces. Thank you.
Ya, 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 ya
No supo el riesgo que se metió ahí, ella. Un minuto ahí. Bien, pero está mal. Yo creo que ya fue por. Sí, para hacerle aquí. El... ¿Cuánto me dio Gámez? ¿Y eso para qué es, Arqui? Son para... son los yugos. Palancas. Las palancas, yugos. ¿A los palanqueros? A los palanqueros. A ir metiéndole. Decía, dice, pide que cada quien tiene su comisión. ¿Ah, sí? A cada quien le dan una comisión para hacerlo. O sea, quien va a tumbar el árbol es una comisión, lo van a limpiar. Y así como pide que está ahorita haciendo las palancas y los yugos, es su comisión para seguirle. Y bueno, decía él, dice, pues también se puede ir integrando el que quiera. Entonces no necesariamente puede decir como que yo nada más y mi grupo, sino todos los que quieran, pero hay un responsable. Y ya dice, no, pues vamos a empezarle, porque ya ratito van a decir y quién era el que estaba como comisionado para los yugos y las palancas, pues ya están. Y ahí vamos dos, pero ya está. Dale, chido. Órale. El timón, ¿quién sabe quién se encarga? El timón.
Levanta el...
Pásame ahí en medio. ¡Ya vieron cómo! ¡Ya vieron, cabrones! ¡Ocúpalo la ronda, sí o no! ¿Sirve la ronda o no? Otra vez. Como sea, yo creo los vamos a pagar antes de irnos. Sí, lo vamos a hacer, los dejaron aquí una hora, una comisión de una hora. Y nosotros lo vamos. Todo agarra eso. Y si ya no lo pagamos, ya lo voy a ustedes. Van a ir a hacer una botella. Una y una, ¿da? Y van a bailar. Acá puedes abrir acá. ¿Es qué? Sí, ya con eso. Dale. Métele acá. Mira, sí, pues ahorita. No vayan a picar con ese alambre, estamos ahora sí por encima. Estás en la próxima. Ahora por encima ahí. Así. Mete la vuelta aquí. No. ¡Vamos! ¡Ya pues de una vez todos! Ya, pues, ¡qué putas esperan! ¡Calixto, ya! ¡Vente! Se ven cuadrantes.
Chingaron. ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres!
Playera, sin cuero, pura playera. Sin el cuero, porque...
Entonces, para que no le limpien. Aquí abajito. Y aquí.
Thank you.
¡Tómelo al cabrón! ¡Eso! Todavía no llega el día de puques, hijo. ¡Te dije que no tuvieras esa playera tan buena! Mira ya, ¿con qué voy a salir el 12, hijo? ¿Con otra playera? ¡Ay, ay, amor, ya! ¡Déjenme algo! ¡Esperado! ¡Una, dos, tres! ¡Ya! Pero comparte, ahorita aquí no andas. ¡Acá se abre tu pedazo! ¿O se lo puedes? ¡Pero la navaja! A ver, agárrale. ¡Agárrale, güey! ¡Dale! Mira, ya, no, primito. ¡No quiero! ¡Vamos, vamos! ¡Pues no, que no! ¡No, no, la bola se va a ir! ¡A mi casa ya está derretido todo! Vamos, ahí. ¡Flaco!
agarren su palo y vámonos. Ay, chicos, ¿qué traigo dos? Todo van a jugar. Ahí en medio. ¡Oh, no! ¡Ya les toca!
¡Ya vieron cómo! ¡Ya vieron, cabrones! ¡Apúpalo la ronda, sí o no! ¿Sirve la ronda o no? ¡Vamos, vamos, 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 vamos! Thank you.
Vamos, vamos, vamos.
¡Vamos! 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 ¡
¡Vete a la izquierda, güey! ¡Quieres su madre, Jur! ¡Izquierda, pendejo! ¡Vale, dale, dale! ¡Pero la ¡Atrevadillo! ¡Vamos! ¡Izquierda, izquierda! ¡Vamos adelante! ¡Vamos!
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Yugo! ¡Viva la Yugo! ¡Vamos a seguirle! Thank you.
Thank you.
¡Hasta que te bañaste, pinche Becky! ¡Ya ves, pues! Becky, Thank you.
puerta. ¡Ganamos, chavos! Thank you.
¡Uno! ¡Dos!
ese día que Miguel se va a dormir acá
Thank you.